Bien, ya estamos conectados, estamos haciendo nuestra transmisión diaria sobre el reporte del coronavirus en el país y sobre todo las nuevas noticias sobre lo que ha pasado en Puebla con unas nuevas medidas que se anunciaron esta mañana y que parece ser que han causado gran polémica y que también tienen muy confundida a la población, así que les vamos a explicar perfectamente bien de qué se tratan. Jonathan Cabrera, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo están? Gracias por vernos, amigos todos. Saludos, abrazos. Hola amigos, muy Hola, buenas, ¿cómo Mandy. estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes, perdón, ya son las 2 de la tarde y vamos con la información que tenemos hasta el momento de lo más reciente que pues es este tema de la pandemia de coronavirus en Puebla y el mundo. Bien, pues vamos a esperar a que se conecten. Ya tenemos ahorita unos ¿Conectan a la gente? conectados acá. Ah, ya tenemos algunos conectados. Ya se está Vamos, bueno, conectando, empiecen a podemos ir explicando qué compartir. vamos a estar haciendo esto del diario, ¿no, amiga Viri? Sí, explícanos, amigo. Pues prácticamente estamos, pues ya nos falta, fíjense que todavía nos queda como un mesecito o más, prácticamente con este tema de pues del autoaislamiento. Entonces, lo que estábamos, pues planteando es que cada quien desde su casa, pues se conectara y vamos a estar dando estos reportes alrededor del mediodía, 2 de la tarde, dependiendo o si hay algún tema de breaking news, pues nos vamos a conectar, Leon Aviri y yo, para estar pendientes de qué es lo que está saliendo de información. Vamos a hacer, obviamente, aviso a través de las redes sociales, tanto de Periódico Central, de Revista Rayas y de Página Negra, para que ustedes estén pendientes de lo último, último que se esté, pues, informando, o se tenga que informar sobre todo el tema de coronavirus. Ya es viernes, último día de semana, ya pues todos los días parecen fin de semana o domingo, pero pues aquí vamos a seguir informándoles. También Sí. nos pueden escribir a través del Facebook. Estamos transmitiendo desde Zoom y bueno, con diferentes plataformas digitales. Y pues sus comentarios, todas las preguntas que tengan, alguna duda acerca de lo que está pasando, de las decisiones que se están tomando, pues los podemos ayudar a resolverlas si las escriben a través de Facebook Live. Ay, Así ¿qué porque pasó? también Me eso, quedé ¿no? congelado. No, no, no te ¿Eh? quedes congelado, pero me refiero a que mucha gente nos ha estado escribiendo pues sobre dudas, no solamente sobre esto, sino quejas. Todavía hay mucha gente que está yendo a trabajar obligada por algunos de sus patrones, algunas empresas que están siendo pues finalmente irresponsables porque no tienen ni las medidas y lo siguen llevando. Entonces también mándenos sus quejas, Sus denuncias. sus denuncias, todas son anónimas. La mayoría de los casos, pues estamos, obviamente, regálenos un teléfono para que podamos comunicarnos con ustedes y saber cuál es su situación. Acuérdense que son muy pocas las empresas que realmente pueden mantener todavía a sus trabajadores a fuerza, pues, porque son solamente aquellas que se consideran esenciales, ¿no? Entonces, son centros de abasto, son lugares como farmacias donde todavía tiene que estar abierto. Hay algunos espacios que todavía pueden laborar, pero no todos. Entonces, si tienen alguna queja, mándenos el reporte. Si quieren regalarnos alguna fotografía de cómo luce su empresa, si está atiborrada todavía, porque pues también actuar de esa manera es sumamente irresponsable en estos momentos de la pandemia. Sí, ya recibimos algunos reportes, por ejemplo, hoy de Reyes Huerta nos estuvieron mandando unas fotografías, en unos momentos se las vamos a publicar, porque hay muchas empresas que no tienen actividades esenciales. Yo me refiero al área de ventas de Reyes Huerta, porque, por ejemplo, el taller sí está permitido, pero el área de ventas no está permitido que trabajen. Entonces,
pues ya hay mucha gente que nos está empezando a mandar las fotografías de cómo están sus centros de trabajo para que ustedes puedan también mandarnos por DM. Vamos a empezar con el reporte, las cifras estatales, que hoy es viernes, dan el último corte, digamos, de la semana, y la actualización la dan hasta el próximo lunes. Entonces, este último corte de cómo se comportó la semana es muy importante. Vamos ya a 320 personas contagiadas, son 14 más personas que ayer. Son 347 sospechosos. Los sospechosos se calculan por los contactos que tiene cada persona. Y van 48 personas que han fallecido. Son 4 las que fallecieron de ayer para hoy. Y también algo que es muy importante es que está aumentando, lo que sí está aumentando exponencialmente es el porcentaje de contagios horizontales, porque ya hoy es más del 80% la cantidad de contagiados que no saben dónde se contagiaron, es decir, que se pudieron haber contagiado en cualquier parte, en su trayecto de su casa al trabajo, yendo a la tienda, yendo al súper, es decir, que no tienen un antecedente de haber viajado a un país con contagios, ni tampoco de tener un contacto directo con una persona contagiada. Eso es súper importante. Entonces, esa es una de las principales preocupaciones del gobierno del estado y creo que también del país. Los municipios ahora por eso pues están controlando de otra manera, porque tenemos contagios que son considerados pues ya regionales. Entonces hay que tener cuidado a dónde, por eso digamos el extremo cuidado de no salir de nuestras casas, el llamado a quedarnos en casa, porque ahora estos contagios ya pues no sabemos si el vecino, la persona por la que camina con la calle puede estar infectado, porque acuérdense que también tenemos muchos casos de asintomáticos. Entonces es muy probable que quizá tengas un conocido, un amigo que no presente ningún síntoma durante los 15 días que puede durar la incubación del coronavirus, pero el asunto es principalmente ese, que estamos bajo mucho riesgo, y si ya tenemos alrededor, como decía Virginiana, del 70-80% de contagio ya entre las personas de este contagio comunitario, pues es muy, muy peligroso, ¿verdad, amigo Jonah? Así es, además también pues ya los ayuntamientos y el propio gobierno del estado pues están haciendo esfuerzos y pidiendo a la gente, sobre todo a los comerciantes, que ya no se instalen, que ya no instalen tianguis, que ya no instalen plazas, pero la verdad en los municipios pues es bastante complicado que la gente pues tome estas medidas. A lo largo de esta semana, Periódico Central, Página Negra y Revista Rayas, pues dieron información de los diferentes tianguis y plazas que se han instalado en los 217 municipios y que implican un riesgo para la población. Entonces, pues debido a esta situación, ya el gobierno del estado ha hecho un llamado pues a municipios y a locatarios pues para que definitivamente dejen de instalar estos tianguis, estas plazas, cualquier lugar en la vía pública que pueda implicar un riesgo para la salud de la gente. Y también pues hay mucha gente todavía en las calles, gente que no está cumpliendo con las medidas de seguridad, incluso no está portando cubrebocas, a pesar de que ya es una medida obligatoria que ha instaurado el gobierno del estado. Y si la gente sigue sin continuar con las medidas de seguridad, pues obviamente la pandemia y pues la contingencia sanitaria se van a ir aplazando cada vez más. Incluso, bueno, pues los especialistas mencionaban que, bueno, varios especialistas han mencionado que pues la pandemia es muy, muy contagiosa. La tasa de contagio de coronavirus es muy alto, más alto que de la influenza. La influenza andaba alrededor de dos personas por persona contagiada, y ahora es de 4 por persona contagiada. Entonces, pues, por eso es indispensable que nosotros tomemos todas las medidas de seguridad y las medidas sanitarias que han implementado las autoridades para que podamos cuidarnos. Dice Paulino Herrera Cabrera, saludos. En San Pedro Cholula, al interior del mercado principal y sus alrededores, no hay prevención ni sanitización por parte del municipio local. Paulino, nosotros, según yo, mandaron hoy unos videos en la mañana o ayer en la mañana, de que supuestamente ya estaban sanitizando el mercado, ¿no, Mundo? Estaban generando ya algunas de estas medidas, que ha sido pues estos lavados con, pues acuérdense que el coronavirus lo matan
con prácticamente con agua con jabón y algo de cloro, ¿no? Hay soluciones con un porcentaje de cloro y un porcentaje de jabón, y hasta donde nosotros sabíamos, porque incluso había fotografías e información y videos de parte de San Pedro Cholula, ya habían acudido a sanitizar esta zona. No sé si es en específico, no, pues sí debe ser el único. Adentro del mercado, sí, yo vi. El mercado. Sí, claro, que conocemos, entonces, hasta donde nosotros sabemos si se había informado por ahí, pero bueno, hay otras medidas, amiga Viri, una muy polémica que se tomó hoy, porque ya todo el mundo estaba saliendo a comprar sus chelas. Así es, hoy el gobernador del estado de Puebla anunció, digamos, que va a regular la venta de alcohol en todo el estado. Al principio estaba hablando, al parecer, de una ley seca y ya estábamos comenzando todos a alarmarnos porque parecía que ya iban a instaurar la ley seca en el estado de Puebla, y después rectificó que no, o detalló que no va a ser así. Más bien lo que se va a prohibir, y parece ser que la medida podría entrar a partir de lunes, es la venta de alcohol abierto, digamos, en la vía pública, uno, porque hay muchos tianguis y muchos lugares donde venden alcohol en la vía pública. En las tienditas me dicen que también, a veces algunos compran ahí sus cervezas, que dicen se ponen afuera a tomarlas, y también en los restaurantes y los bares, que se supone que en teoría los bares tendrían que estar cerrados, pero pues si no, peor, porque había algunos como restaurantes, bars, amigo Jonah, que ves que llevaste tú una nota de Prudencia, creo, que con el pretexto de que también ofrecen alimentos siguen abiertos, cuando en realidad, pues la mayoría de su giro es la venta de bebidas alcohólicas. De la bebida alcohólica, así es, Prudencia, pues hay varios lugares, ayer incluso por Reforma, entre la 5 Sur y la 3, sería entre la 5 Norte y la 3 Norte, pues también había un bar abierto, o sea, en el centro hay bastantes restaurantes y bastantes botaneros, precisamente como dice Viri, que se supone que ocultan pues su giro real al decir que es un restaurante, pero pues su máxima venta pues es por bebidas alcohólicas. Entonces, pues ya todos estos lugares van a tener que estar cerrando, y es que muchos siguen abiertos en diferentes puntos de la ciudad y en su zona metropolitana, siguen vendiendo alcohol, en especial pues restaurantes, bar y botaneros. Oigan, esa medida fue muy polémica porque además hay muchos titulares que yo sigo viendo que ponen se está confundiendo mucho la gente, porque los titulares son: prohíben la venta y consumo de bebidas alcohólicas en Puebla, y ya no es hasta que entras que te especifican que se trata de las bebidas alcohólicas abiertas. Entonces, bueno, no solo que sean confusos los titulares, sino que también la gente no entra a leer el detalle y se está generando confusión entre los poblanos de cómo va a aplicar esta medida de la ley seca, ¿no? Por lo pronto el gobernador dijo, son solamente abiertas, ahora hay que esperar específicamente cómo viene el decreto, si va a ser todo el estado, si lo va a aplicar solamente en algunos municipios con contagios. Tenemos, si mal no recuerdo, 28 municipios que tienen casos de coronavirus, o para ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Exactamente. Además, bueno, esta parte de las bebidas abiertas aplica específicamente para restaurantes, Serafina. Perdón, mi perra. Aplica específicamente para restaurantes porque ahí venden las bebidas abiertas. Entonces, esta medida pues es exclusivamente para estos lugares donde vas y normalmente te venden una cuba, te venden una copa o te venden las cervezas. Es decir, ya no van a poder vender esto. Serafina. Ayer nuestra... Tenemos un pequeño inconveniente con la mascota de Jonadab. Ayer nuestro compañero Guadalupe Bravo estuvo recorriendo el zócalo de la ciudad, y hay muchas terrazas que siguen permitiendo, que ni siquiera cuidan la sana distancia, que siguen permitiendo que haya muchas personas en las mesas consumiendo y que les venden principalmente las bebidas alcohólicas. Yo creo que es por esa razón que Barbosa está revisando este tema, porque hubo un operativo la semana pasada y encontraron algunos bares abiertos y no los clausuraron. Entiendo que porque sus licencias de funcionamiento son de restaurante, bar con permiso de venta de alimentos. Entonces, el tema, por ejemplo, también está con eso, sí, ya lo blindan por completo. Ajá, también está con estos restaurantes que son sobre todo de Alsea. Estamos hablando de, no sé, Chili's, Tox, Sanborns, otros más que siguen laborando,
y que también venden bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, muchos de estos espacios de Alsea como VIPS también siguen dando, pues, servicio. En esos casos sí están respetando el tema de la sana distancia, porque sí ha ocurrido que en algunos los están sentando entre uno o dos o tres espacios de diferencia, pero el tema, como decían los compañeros, pues nada más es el tema del alcohol. El asunto es qué tanto pues la gente ya estaba acudiendo a estos lugares a beber alcohol, pues porque era lo único que se encuentra abierto. Y yo creo que pues finalmente entre los titulares de los medios de comunicación de Puebla, pues obviamente iba a vender mucho más que nosotros dijéramos, pues hay ley seca, y la gente iba a salir corriendo a abrir la nota. Pero el tema es que tenemos pues prácticamente una ley así seca. Así que las compras de pánico. Ajá, exacto. Un asunto más bien como parcial, una ley seca parcial, porque solamente se especifica que son, como dicen, las bebidas abiertas. Entonces, no se espanten, todavía pueden ir, lo especificó incluso el gobernador en la rueda de prensa de hoy en la mañana, todavía pueden ir a centros comerciales, todavía van a estar seguramente en algunos Oxxos, aunque ya ha habido reportes, tenemos por ahí fotografías en Periódico Central de cómo ya en algunos Oxxos pues está escaseando la cerveza, porque también en el norte Grupo Heineken había parado su producción. Entonces estamos hablando de que era pues el barril, Nuevo León era el barril de cerveza de México, y entonces ha parado un poco la producción y entonces de por sí escasea el producto. Sí, entonces para clarificar y para que sepan ustedes bien de qué se trata, solamente es parcial, solamente se va a prohibir la venta de bebidas alcohólicas abiertas, no aplica a partir de hoy. Nosotros suponemos que podría ser a partir de lunes, porque tratándose de un decreto se tiene que publicar en el periódico oficial, pero estén atentos de Periódico Central para que nosotros les digamos, ya está publicado el decreto, ya es un hecho, y tampoco vaya a ser que los quieran multar o que no les quieran vender bebidas alcohólicas hasta que no esté el decreto publicado. Otra de las cosas que se anunció hoy, Jonah, fue el tema, que también yo creo que es muy importante, el tema del transporte público para el personal de salud. Así es, pues el gobernador por la mañana en su rueda de prensa anunció que las líneas de ruta de la red de transporte urbano articulado, la línea 1, 2 y 3, van a brindar servicio gratuito a todo el personal de salud, sin importar que trabajen en el IMSS, en el ISSSTE, en el ISSSTEP o en los hospitales de la Secretaría de Salud. O sea, a todo el personal de salud del estado les brindarán el servicio gratuito para pues que no gasten, para generarles un ahorro, pero también habrá servicio de taxi particular para todo el personal de salud, en especial médicos y enfermeras que así lo requieran por las 24 horas del día. Entonces, pues, si algún médico o si alguna enfermera necesita de un servicio de taxi, podrán disponer de él en cualquier hora del día, a cualquier hora, y completamente gratis. No va a generarles ningún costo, y también ya se puso a disposición del propio personal de salud pues transporte exclusivo, o sea, algunas micros, algunas combis, para transportar a médicos, enfermeras, personal de intendencia, administrativo, cualquier persona que tenga que trabajar en los hospitales, también ya está este servicio disponible para ellos y está en horario de 7 de la mañana a mediodía y por la tarde y por la noche. Entonces, pues es prácticamente para ayudar a la gente que está trabajando en el sector salud, pues para generarles un ahorro y pues por supuesto que sientan más confianza en que están siendo respaldados ahorita en esta labor tan importante que están llevando a cabo. Oye, amigo Jonah, pero también tenías información de lo que comentó hoy Andrés Manuel López Obrador en su mañanera, ¿no? Ay, sí, ¿qué tal? Perdón, ay, te corté la inspiración. No, explícanos porque yo no la vi. Pues López Obrador hizo un llamado para enfermeras y doctores de 60, 65 años que no tengan alguna enfermedad crónica degenerativa o que no tengan algún padecimiento, que regresen a trabajar. Les pidió, les dijo que todos los doctores y todas las enfermeras de 60, 65 años que estén pues prácticamente sanos, que regresen a laborar. Es muy importante. Él lo que decía es que no van a atender a personal, a personas enfermas de coronavirus, más bien van a regresar o les está pidiendo que regresen a atender a personas con otros padecimientos, porque obviamente pues habrá un déficit
de personal de salud. Por eso decía que era indispensable que médicos y enfermeras de 60 a 65 años pues regresen a laborar en este tiempo y que atiendan pues resfriados, que atiendan otro tipo de padecimientos que no tengan que ver con coronavirus. Además, recordemos que el IMSS, la Secretaría de la Defensa Nacional y el ISSSTE pues igual lanzaron convocatorias para contratar a personal médico, a personal de enfermería, a personal administrativo, y también en estas mismas convocatorias estaban pidiendo que sus jubilados regresen a laborar debido a que, bueno, pues están calculando que hay un déficit de médicos, de enfermeras, de secretarias, hasta de personal de intendencia. Bueno, pero eso sí está cañón, Jonah, porque primero no están haciendo las pruebas para todas las personas y segundo hay personas que no tienen síntomas y que están enfermas de coronavirus y que pueden ser foco de infección, ¿no? Entonces, sacar al personal de salud de más de 60, 65 años, que hemos visto que están ahí la mayor cantidad de casos de muertes por coronavirus, es, a mí me parece muy arriesgado, porque al final, pues, esta gente va a quedar completamente vulnerable, ¿no? Aunque va a tener casos que se supone no tienen que ver con coronavirus, va a tener que transportarse, van a tener que salir de sus casas, van a tener que tener contacto con los familiares, por ejemplo, de estas personas, y no se sabe, porque ayer López-Gatell también dio la cifra del modelo Centinela, acuérdense que es esta cifra, digamos, oculta, real de los contagiados, y son más de 55,000. Además, el personal médico y de enfermería de 60 a 65 años, pues ya entra en el grupo vulnerable, ¿no? En los grupos que ya puede atacar o más el coronavirus y que les puede complicar la enfermedad o el cuadro clínico. También, pues, finalmente será decisión de cada doctor, de cada enfermera. Yo creo que no los pueden obligar a regresar. Ya están jubilados, o sea, no hay poder humano, no hay poder legal que los obligue a regresar. No, fue un exhorto, ¿no? Tendría que regresar, pues, más bien por la vocación, pero muchos de estos médicos, como dice Jonah, pues ya tienen más de 60, pueden tener alguna comorbilidad, estamos hablando que pueden padecer, no sé, de diabetes, hipertensión, sobrepeso, cualquier otro de estos problemas que se asocian directamente con las personas que se han contagiado más rápido y que han fallecido por coronavirus. Entonces, sería demasiada la vocación de los médicos que tuvieron más de 60 que regresaran a laborar. Y aparte, también, sí, como, bueno, coincido con lo que dice Viridiana, creo que es algo que usualmente cuando algo dice el presidente de la República suele ser muy seguido por mucha gente. Entonces, se vuelve prácticamente un señalamiento o una orden, ¿no?, para algunos de los fans, admiradores y seguidores del presidente. Entonces, podría ser incluso hasta imprudente, porque ¿qué vamos a hacer si regresan todos estos médicos y terminan también siendo contagiados? Se va a volver a colapsar nuestro sistema de salud. Entonces, sí, claro. Es contraproducente, yo creo. Podría ser contraproducente, esperemos que no, y esperemos que también las mismas personas que tienen más de 60, los médicos, sepan y conozcan y acepten también su propia situación, porque ellos mismos podrían poner en riesgo a su familia, y entonces también que ellos no sepan cuándo va a ser qué va a pasar, ¿no?, sobre este tema. Pero bueno, tenemos otros temas, ¿verdad, amigos? Sí, además, algo importante. Bueno, nada más con este caso, solamente quería cerrar diciendo que hasta se puede polarizar más una vez la situación, porque imagínate, como dices, los seguidores van a decir, ay, sí, ahora médicos y enfermeras que no quieren servir a la patria tanto que les ha dado la patria y los estuvimos manteniendo por tantos años y ahora que el presidente les pide que... Ay, ya los imagino. Traidores. Ay, no, qué horror. Con estos muchachos. Sí, pues fíjense que retomando un poquito lo de ayer, por si la gente no se enteró muy bien de qué era lo que estaba pasando, no estamos, digamos, propiamente declarados en fase 3, aunque hay muchos municipios, digamos, en condiciones de la fase 3 por la cantidad de contagios y de transmisión comunitaria y el porcentaje de transmisión comunitaria que tienen. Los llaman en este momento en el gobierno federal como municipios rojos, y Puebla presenta 28-31, yo más o menos Barbosa explico por qué está este desfase, pero digamos que en realidad fueron 28 los que han tenido estos contagios. Estos municipios, junto con algunos colindantes, no van a regresar a sus actividades normales, o más bien están alargando su confinamiento hasta el 30 de mayo.
Ahora, el dato nuevo, que fue el que ayer salió en la noche en la rueda de prensa nocturna del gobierno federal, es por qué nos pasó algo así, o cuáles son los estados que no atendieron correctamente este tema de la sana distancia y de quedarse en su casa la mayor parte del tiempo posible. Fíjense, entre los datos que dieron, el más importante creo que es que solamente los poblanos aumentaron en un 18% su tiempo de estancia en casa. O sea, fue muy Nada. poquito, nada. Muy La poco. mayoría siguieron saliendo, solamente aumentaron en 18% su tiempo de estancia en casa. La disminución de la movilidad en el transporte sí se vio un poquito más. En el transporte público, estoy hablando de autobuses y camiones y todo esto, se redujo en un 50%. La movilidad en el trabajo, un 48%, para ir a trabajar, un 48%, porque hay muchas empresas, como les decíamos al principio, que no están haciendo caso de esto y que todavía piden a sus trabajadores ir a trabajar, a pesar de que no son empresas de actividades esenciales. Y lo que más se redujo fue, pero esto pues fue porque terminaron cerrando los grandes centros comerciales, fue la movilidad por compras y por entretenimiento, que esa bajó en un 65%. Aquí lo que no cuadra es cómo es posible que baje en promedio 50% la movilidad para el trabajo, para el transporte y para el entretenimiento, y aún así no se queden en casa, porque el incremento de tiempo en casa fue solamente del 18%, ¿no? Estuvieron haciendo otras actividades, Jonah. Ay, pues es que imagínate, ahora la gente, como ya le cerraron todo, pues decir, pues vamos a pasear al Parque del Arte, vamos a pasear al Zócalo, vamos a comprar la despensa para todo el mes, e Vamos a iba ver a los toda la médicos. familia. O sea, la gente no respetaba y no está respetando el confinamiento. Está saliendo en familia, están saliendo a pasear, o sea, están viendo esta cuarentena como días de descanso y andan, pues sí, o sea, la gente anda pues desesperada viendo a dónde se va a pasear. Incluso el hecho de ir a comprar la despensa lo han visto como una oportunidad para ir a pasear. A mí me ha tocado ver en los supermercados, o sea, cómo llevan a casi casi hasta el perro, o sea, va toda la familia. Hoy sí en Bodega Aurrerá y en algunas tiendas de autoservicio, a partir de ayer ya no dejan una persona por familia, y la nueva medida es que ya no puedes entrar si no llevas tu cubrebocas puesto. Regresan. Pero tienes razón, Jonah. Antes de eso veían la salida al centro comercial, al súper, como si fuera de paseo. Y ayer que estuvo Lupita, nuestra compañera Guadalupe Bravo, recorriendo el Zócalo, también hay mucha gente que está pues paseando y sale y dejan su carro en el estacionamiento y bajan con la abuelita, bajan con el bebé, con gente que además es población vulnerable. Y algo que nos estaban escribiendo acá los amigos del Facebook Live, déjenos sus dudas también, si tienen algunas dudas, en medida de la información que poseemos y que ha dado también las autoridades y las instituciones, pues podemos responderles. Pero decían, por ejemplo, que en bancos siguen habiendo unas filas enormes y la gente no está guardando la sana distancia. En muchos casos de los bancos ha pasado que sí les ponen marcas incluso afuera y adentro de las sucursales para saber cuáles son los espacios que deben de tener. Entonces, también mucha gente, pues aprovechando que tienen tiempo libre, van a hacer trámites muy básicos a los bancos cuando pues también están tratando de evitar conglomeraciones allá adentro y las empresas bancarias incluso están terciando a sus personal para que no se estén pues agrupando tanta gente. De hecho, nos están pasando un video que vamos a seguramente a subirlo en unos momentos más a Periódico Central y a nuestras redes de las largas filas que hay en este momento afuera de BBVA, de la 25 Poniente y Boulevard 5 de Mayo, porque la gente pues sigue acudiendo a hacer estos trámites pensando precisamente que como tiene tiempo libre ahorita, lo considera una especie de vacación, va y hace, no salga, o sea, trate de salir lo mínimo. Los mercados están abiertos, los supermercados están abiertos, los bancos están abiertos, pero son para las emergencias o para abastecerte de lo que vas a comprar toda la semana, no para que vayas a comprar la carne fresca del señor cada día, ¿no? O sea, Donato, estuviste ya en la Capu, ¿qué tal está el movimiento allá? Porque además es en viernes. la Capu está muy tranquilo, la gente está, sí porta su cubrebocas, incluso el personal de seguridad de la Capu, pues les pide que si no traen cubrebocas, pues que se lo pongan, que se lo
antibiótico que se compren, están dando gel antibacterial, o sea, sí están tomando las medidas necesarias. Está muy tranquilo, o sea, hay poca gente en la CAPU. Los negocios, por ejemplo, de comida, esta parte del restaurantito donde se puede comer está cerrado. Están abiertos solamente pues las tiendas como de Oxxos y esas cositas al interior de la CAPU. Las taquillas están funcionando, pero tampoco hay tantas corridas, ¿eh? O sea, sí se han tomado pues las medidas pertinentes. Hay muy poca gente, o sea, a comparación de cómo se ven las semanas normales, sí hay una gran, gran disminución de gente en la CAPU y sí se están tomando las medidas necesarias. Nos están preguntando en la transmisión que ayer el secretario de Salud dijo que había un caso en Huauchinango, pero que no está como caso reportado, solo el de Jicotepec. ¿Me ayudan? Sí, Beni, miren, acá tengo la lista actualizada que justamente en este momento acaba de enviar el gobierno del estado sobre los municipios que tienen casos. Se las digo rapidísimo: está Puebla con 217 contagios, San Andrés Cholula con 24, Izúcar de Matamoros 11, Atlixco tiene 10, Tulcingo de Valle y San Pedro Cholula tienen 9 cada uno, Tlapanalá, Amozoc y Tehuacán tienen 3 cada uno, Teciutlán, Huejotzingo, Ciudad Cerdán, Chietla, Huaquechula, Chautla y Tapia reportan 2 casos cada uno, y hay un contagio que está en Chautzingo, Tepeojuma, Cuautlancingo, Ocoyucan, Sautla, Chinantla, Chila de la Sal, San Salvador el Seco, Coronango, Santa Isabel Cholula, Piaxtla, Jicotepec, Tepeaca y Chignahuapan, así como 5 casos foráneos, es decir, de poblanos que están en otros municipios del estado, pero no aparece todavía Huauchicón. Lo que decían en la mañana, y que está empezando a ser un poco confuso, pero va a ser muy difícil como que quede completamente claro, es que al final a la gente la reportan de qué municipio es originaria o de dónde está al menos su credencial de elector. Entonces, por ejemplo, creo que en el caso de Huauchi decían, pues es que ella reportó que era de Huauchi, pero no vive allá, ¿no? Y ven que, por ejemplo, hay muchos estudiantes en Puebla, o muchos foráneos en Puebla, que vienen del interior del estado, que están pasando aquí la cuarentena, que por alguna razón se pudieron haber infectado, que están siendo atendidos en los hospitales de acá, y que dan como referencia de domicilio alguno en el interior del estado. En el caso de Jicotepec, por ejemplo, que especificaban, tengo conocimiento de que en ese caso la persona que acudió a pedir apoyo, digamos, primero en las clínicas de Jicotepec, la trasladaron después a Hidalgo. Entonces, como tal, por eso se había reportado en Jicotepec, pero estaba siendo tratada, al parecer, en Hidalgo. Por eso algunos números también de los hospitalizados no cuadran, porque nosotros también hemos reportado gente, por ejemplo, que está muy en los límites de Puebla, en la Mixteca, y que tuvo que ser atendida en Oaxaca. Entonces, de hecho, un poblano, apenas de las pocas víctimas que lleva Oaxaca, creo que lleva solo 4 o 6 muertos, al parecer. Uno de ellos era poblano, que tuvo que ser atendido porque vivía cerca de la Mixteca. Entonces, hay, como dice Viridiana, hay todavía mucha disparidad de datos y usualmente tardan en cargar el reporte que tenemos desde el gobierno del estado para el gobierno federal y todavía para las otras bases de datos que se están moviendo en algunas páginas especializadas y sobre todo del sistema de salud o en medios de comunicación. Sí, entonces ahí está un poco como dispara el tema y también hay pánico al interior de los municipios porque dicen, hay un caso de tal municipio y entonces entran en pánico sobre qué pudieran hacer. La verdad es que yo creo que sí es importante ver que tampoco son tantos los municipios. Puebla tiene 217 y en la mayoría de los que les leí tienen un caso y los están tratando en solamente en hospitales COVID, es decir, que de inmediato los sacaron de ahí para poderlos tratar. Ahora sí hay una serie de contactos que se tienen que cuidar. Por eso este tema de checar al interior de los municipios que se cancelaran los tianguis, Yona, porque los tianguis y este tipo de vendimia son muy populares, no solamente en la ciudad de Puebla, en San Martín, es uno de los más grandes del país, pero también al interior del estado, Yona. Hay mucha gente que su día de tianguis es importante y es ahí a donde va a pasear y es ahí a donde se dan las aglomeraciones, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, en esta semana dimos cuenta del tianguis de Sostutla, en Tepeyahualco. Es un tianguis de ganado, el más grande
del sur del país. O sea, es el más grande del sur del país. A este tianguis de ganado llegan gente de Hidalgo, gente de Puebla, gente de Veracruz, de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas, bueno, hasta de Quintana Roo. Vienen a comprar sus cabezas de ganado, vienen a comprar vacas, pollos, chivos, borregos, patos, todo lo que se les ocurra, porque es muy, muy grande este tianguis, y además, pues, los animales, pues, les salen muy baratos, ¿no? Incluso en algunos, digamos, algunos de estas personas que se dedican a la venta de ganado, pues, llegan a hacer trueques, ¿no? Les dice, dame dos gallinas y te doy mi borrego y demás. En las fotos que ustedes pueden ver en Periódico Central, la nota creo que la llevamos martes o miércoles, o sea, se ve el tianguis abarrotadísimo, se ve llenísimo, llenísimo. Y hacia el interior del estado hay diferentes tianguis que son muy importantes. Por ejemplo, hoy viernes es el de Tepeaca, que también es uno de los más grandes en el país. Que ayer estaban difundiendo ellos mismos la información de que iban a abrir, ¿eh? Hay que ver ahorita cómo está. Pero ellos dijeron, no se dejen engañar, nosotros vamos a salir, perdón. No. Sí, exactamente. Es eso. Así como en el caso de San Martín, o sea, las autoridades estuvieron batallando prácticamente 2 semanas con la gente del tianguis de San Martín para que no se instalara. Y por más que les decía, y por más que había exhortos, por más que había ya acuerdos del ayuntamiento de San Martín, los tianguistas insistían en instalarse. Al día llegan 20,000 personas a estos tianguis. Lo bueno es que los de San Martín, según, ya accedieron. Primero, sí. Habían accedido a quitarse 2 semanas, pero al parecer el diálogo ya está más amplio y se van a quitar pues de aquí hasta que termine la cuarentena, porque viene, según ha advertido tanto el gobierno estatal como el federal, viene o está ya muy cerca el pico de contagios más alto, y si no se toman las medidas, Puebla está entre los 5 estados con más contagios del país, y hay municipios que tienen un alto índice de mortalidad, y el índice de mortalidad en Puebla también es alto. Imagínense, contagiados, 48 fallecidos, es más del 10%, y a nivel nacional, si no estoy mal, es más o menos el 8-9%, y en Europa es el 6.6%, entonces la mortalidad sí está muy alta, sobre todo porque hay mucha gente en el estado y en el país que tiene enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad mórbida, que los hacen altamente vulnerables a no poder superar la enfermedad. Oye, amiga Viri, tú tenías información de un trámite que está o que se va a realizar, ¿no? Una convocatoria que está realizando, creo que el Ayuntamiento de Puebla, para ayudar. Hay gente que está interesada en saber más o menos qué pueden hacer para recibir esta ayuda. Sí, lo que nos han preguntado muchos, cuáles son las medidas económicas que van a implementar para la gente pues más necesitada. Si se recuerdan, y si no se los recordamos, la semana pasada el Ayuntamiento de Puebla anunció que iba a destinar 105 millones de pesos en este tipo de apoyos. Más o menos están divididos así: 15 millones de pesos se van a ocupar para respiradores que se van a entregar al Servicio de Salud del Gobierno del Estado. Va a entregar 10,000 apoyos a personas vulnerables, es decir, adultos mayores, mujeres embarazadas, madres solteras y personas con discapacidad, para ayudarlos a pagar el recibo de la luz, porque la Comisión Federal de Electricidad no está dispuesta a cancelar el pago de la luz, como se ha sucedido en otros países. Va a entregar 27,000 despensas y va a entregar 10,000 kits sanitarios para ayudar a la gente que tiene que salir, al menos a que se salga con un poco de protección. También va a entregar una ayuda de 10 millones de pesos para microempresas, y también anunció que para el ciclo escolar que viene va a apoyar con la entrega de útiles escolares, porque también va a ser difícil que después, cuando nos reintegremos a los trabajos, nos vamos a reintegrar justo cuando hay que pagar inscripciones, útiles, uniformes para todos los niños que van a regresar a la escuela al siguiente ciclo escolar. Ahora, lo que no sabíamos era cómo los van a seleccionar. Ya hoy dieron a conocer que la próxima semana van a sacar una convocatoria para que la gente vulnerable pueda, y la gente que de verdad lo necesita, pueda inscribirse y acceder a estos beneficios. Nosotros en Periódico Central, para que estén bien pendientes, les vamos a informar puntualmente de en cuanto salga la convocatoria y qué es lo que tienen que hacer para que pues ayuden a estas personas. La verdad es que, como ahora toda la comunicación o casi todo lo que tienen que llenar de formularios es a través de internet, pues sí hay que también nosotros ver cómo podemos ayudar a la gente a que llene sus formularios y a que se hagan de este tipo
de ayudas, porque pues como toda la comunicación es así a través de redes sociales, pues lamentablemente la gente que menos tiene, que necesita de estos apoyos, pues tampoco tiene acceso a internet para saber cómo puede concursar por ellos, ¿no? Y también que aclaren sobre todo cuántas personas van a poder acceder a ellos, porque el asunto es que mucha gente, como tú dices, entre que lo escuchan en la radio, en los medios de comunicación, en las publicaciones que se dan en Facebook, en Twitter y que se comparten por WhatsApp, la gente cree que pues solamente llegando y tocando o haciendo fila en algún lugar, como si fuera, bueno, en los viejos tiempos de la CONASUPO, ¿no? Y estos espacios, pues llegaran y les dieran la ayuda, y al parecer van a ser dinámicas un poco más complicadas, que no necesariamente va a ser como una fila de las tortillas, ¿no? Entonces hay que esperar, digamos, a ver cuál es la información específica para que la gente atienda estas convocatorias y no se desespere, porque también la gente, yo sé que la ansiedad y la crisis por la que podríamos empezar a pasar después de la pandemia va a ser apremiante, pero sí hay que informarnos bien sobre todo de cómo van a ser estos apoyos que nos dé el gobierno municipal, o como, bueno, ya está pasando que el gobierno del estado está entregando unas, bueno, decía el gobernador, bultos de ayuda, pero también no conocemos exactamente De cuáles 25 kilos, dijo. 25 kilos exactamente, que no son nada más las cajitas, sino que no sabemos exactamente cómo es que llegan, ni en qué tiempo llegan, a qué colonias, ¿no? Y muchos de estos temas han sido pues tomados por algunos líderes de colonias, esperando a que ellos les fueran a repartir la ayuda, como si fuera un tema también previo a la elección. El próximo año tenemos elecciones, entonces aguas también, porque hemos visto, creo que diputados que están utilizando incluso su foto, su imagen, y la pegan en alguna despensita para repartirla, y están también pues enriqueciéndose con la miseria, bueno, no enriqueciéndose, tomando esta temporada de crisis para que políticamente hablando la utilizan, ¿no? Ah, llamé tu referencia de la CONASUPO. El que nació en los 80, pero Es bueno, como del 94, ¿no? teníamos entre otras de las informaciones que, bueno, que se estuvo manejando hoy en la mañana, también la Secretaría General de Gobierno estaba confirmando, David Méndez Márquez, que por lo menos entre los poblanos que están en los Estados Unidos, recordemos que hay pues muchas personas que han fallecido, tenemos por lo menos el registro, según la Secretaría de Gobernación, de 39 migrantes que ya tienen reportados ellos como fallecidos, sobre todo en las zonas de Nueva York, New Jersey, Connecticut, y esta zona, pues digamos, de la costa este, que es la que ha sido como más azotada por el coronavirus, porque aparte, pues Nueva York ha sido el epicentro de la pandemia por toda la conglomeración poblacional que existe ahí. Entonces, hoy confirman que hay 39 casos y sobre todo, pues ya se está especificando qué va a pasar o se está analizando cómo van a hacer para repatriar los restos de estas personas, ¿no? Porque por muchos, había muchas especulaciones a que si solamente se iban a enviar cremados, si solamente los restos podían pasar así, etcétera. Hay una serie de parámetros, porque aparte se trata de un cuerpo o se tratan de restos humanos, que necesitan analizar en específico las autoridades del estado para saber cómo se van a llevar a cabo por la vía aérea la llegada de pues de estos restos, ¿no? De por lo menos esos 39, que la mayoría de ellos son vecinos de la zona de Izúcar, de Matamoros, del Valle también de Izúcar, de la Mixteca, que usualmente pues migraron hace 10, 15 o 20 años más, y pues prácticamente su gente, su familia está esperando poderles dar una sepultura, pero tenemos que ser también súper responsables con el manejo de los restos, pues de estas personas, porque también podrían ser un factor de contagio. No sé si ustedes han revisado algunas publicaciones que han hecho, por ejemplo, El País, el periódico del País estaba generando información y publicando fotografías de cómo algunas de las islas alrededor de Nueva York estaban funcionando como fosas comunes Cementerios. enormes, exacto, ¿no? Entonces, que prácticamente se habían reabierto de otros momentos críticos en la historia norteamericana, estas fosas comunes, y eran pues miles y miles los ataúdes que podías ver enfilados en estas islas. Entonces, están siendo bastante cuidadosos, hasta donde sé también tiene que haber una especie de membrana en específico, una bolsa en específico para cubrir el cuerpo. Y después en un ataúd, según lo que están haciendo en Estados Unidos. Entonces, lo que está revisando en estos momentos tanto el gobierno federal como el gobierno del estado es saber cuáles son las condiciones en específico que tienen que manejar para que los cuerpos sean repatriados y en qué condiciones
para que también los mismos familiares estén muy atentos de cuáles van a ser estas medidas y vayan también tomando nota de cuáles van a ser todos los trámites que tengan que realizar, que seguramente porque hay una oficina de atención al migrante que está, la verdad, se está poniendo mucho las pilas en gobierno del estado, los tiene bien contactados a la mayoría de ellos, entonces seguramente vamos a ver en breve cómo van a regresar los restos de muchos de estos migrantes. Oye, Mundito, y para ir terminando, también hay otro tema importante. No quedó como exactamente claro, pero ya abrieron la puerta de la preliberación para algunos reos que pudieran estar entre población vulnerable para evitar que se pudieran contagiar por coronavirus, ¿no? Y entiendo que tendrán que ser específicos delitos y toda esta situación. Sí, primero, bueno, recordémonos que, bueno, recordemos un punto. A raíz del ¡Salud! ¡Ay, hasta acá me cayó el coronavirus! Guarden este video por si lo tienen que usar más adelante. Desde el último sismo, acuérdense que hubo un problema en varios de los municipios, por ejemplo, como Izúcar de Matamoros y Atlixco, que todos sus internos tuvieron que ser trasladados por el sismo porque habían dañado bastante las instalaciones al penal de San Miguel. Entonces, estamos hablando de una población de más o menos de 3,700 internos dentro de San Miguel. Obviamente, además de las transferencias que están haciendo de algunos reos peligrosos recientemente anunciados por el gobierno del estado, obviamente van a buscar la forma de despresurizar todos los centros penitenciarios, y una de estas es precisamente para evitar que haya cualquier tipo de brote dentro del penal de San Miguel. Hasta el momento, en el centro penitenciario de la capital y de los que existen al interior del estado, no ha habido ningún reporte de algún reo que tenga o haya presentado alguna infección, pero lo que sí están revisando es si pues pueden hacer que la población privada de la libertad que tenga que sea mayor de 60 años o vulnerable a contagios de esta enfermedad, podrían ser objeto del beneficio de la preliberación para generar un indulto, ¿no? Esto usualmente se hace a través de un esquema que es integrado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado, la Secretaría de Gobernación, la Dirección de Cerezos, quienes supervisan qué expedientes podrían pasar por este indulto para después ser liberado. Sería, yo creo, que una opción bastante inteligente, y a partir de este 17 de abril se va a sostener una reunión con el director de medidas y sanciones de los reclusorios para que inicie ya el proceso de análisis de quiénes podrían ser las personas que pueden ser objeto de este beneficio. Pues recordemos que ya finalmente, si son reos de alrededor de 60 años de edad, podrían ser de algunos delitos que no sean tan graves y que estén purgando, que le falten, no sé, algún tiempo ya mínimo dentro de las prisiones. Entonces, parece que es una medida que está ya por tomarse la próxima semana. Y tampoco va a ser cualquiera, ¿no? Ese es el hecho, ¿no? O sea, también si tú tuviste o estuviste involucrado, no sé, en algún delito grave como secuestro, homicidio, seguramente van a... Olvídalo. No importa que tengas diabetes, hipertensión, no vas a salir. Van a tomar preferencia, yo creo, en relación a los que hayan tenido robos u otros casos, ¿no? Pero aún, vaya, ya está por lo menos el anuncio del gobierno del estado, que es bastante gane para las personas que están al interior y que pueden tener más de 60 años, hipertensión y diabetes, y que son, pues obviamente, candidatos a estar bajo riesgo por coronavirus. Pues ya está. ¿Algo más que nos falte, amigo Jonah? No, amiguita, creo que ya está bien informado. ¿El regreso a clases? No, ¿verdad? Pues regreso a clases no hay, hasta que termine la cuarentena, pero ni siquiera hay. Nada más lo que sí es que ya la SEP circuló a las escuelas públicas y privadas ayer y antier, circuló la circular de que el confinamiento se mantiene hasta el 30 de mayo, mientras tanto, para que ellos puedan preparar el tema que traen de las clases en línea y todo esto, que a partir del lunes otra vez regresan a clases en línea los alumnos de las escuelas públicas. Las privadas, parece que muchos ya están dando clases en línea a partir de hoy. Pero pues yo creo que sobre el regreso a clases es sobre lo que menos debemos de adelantar vísperas, porque va a ser una de las cosas que más tiempo tarde, ¿no? Porque implica pues que los niños pues no solamente y las familias se muevan en transporte público y todo, sino que además pues estén ahí en grandes aglomeraciones. Entonces, pues todavía no puede haber como que una fecha exacta de cuándo vamos a regresar a clases. Decían que los municipios
del país que no tengan contagios regresarían el 17 de mayo, pero habrá que ver porque hoy dice Andrés Manuel Obrador que mayo va a ser el mes con más contagios, entonces tal vez al final ni siquiera sea conveniente para evitar que se propague el virus en municipios donde no estaban, ¿no? Estoy viendo así que nos escribió Vic RCZ en la transmisión en vivo que están reportando 2 muertos en Santa Cruz, Buenavista, dentro de un departamento. Dentro de un departamento está lloviendo. Ajá, por supuestamente problemas respiratorios, ¿es cierta esta información? Vamos a checarlo ahorita con la Secretaría de Seguridad Pública para ver si sí existe un levantamiento de cadáver de 2 personas al interior de Santa Cruz, Buenavista, y pues si tenemos la información confirmada, la subiremos en unos minutos más en Periódico Central, en Página Negra, y seguramente lo pueden ver en las redes de los tres medios, también en Revista Radio. Aquí está. Sí, que pues, pensaron que se había bloqueado esta cosa. Vamos a revisar eso y si quieres, el que tiene la duda que se llama Kevin. Ahorita yo le escribo, yo lo busco en Facebook. Ahorita le mandamos cómo está, porque sí, ya saben que además hay que tener mucho cuidado con los fake news, porque cualquier muerto que veas que sale de tu casa, vas a creer que es de tu casa, de tu calle, de tu colonia o en la calle, vas a pensar que es por coronavirus. Entonces lo vamos a checar y les avisamos de qué se trata. Dice acá, pues a mi hijo en la universidad ya le dijo un profesor que el siguiente semestre será agosto y iniciará en línea. Exacto, bueno, muchos le están diciendo así. Vamos a cortar ya la transmisión, nos vemos mañana para hacer la transmisión diaria sobre el coronavirus. Estén atentos a nuestras redes sociales para que les informemos sobre cómo van los casos en Puebla. Adiós. Bye.